Yo no fui a la luna. Fui mucho más lejos. Porque el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Me marché de San Luis. Bajé por última vez esos peldaños de la escalera de emergencia y seguí desde entonces los pasos de mi padre, tratando de hallar en el movimiento lo perdido en espacio. Viajé mucho, por todas partes. Las ciudades pasaban rápidamente ante mí, como hojas secas de brillantes colores, pero arrancadas de la rama. Me habría detenido, algo me perseguía. Aquello acudía siempre de improviso, tomándome de sorpresa. Quizás fuese un pasaje musical familiar. Quizás solo un fragmento de transparente cristal. Quizás esté paseando por una calle de noche en alguna ciudad extraña antes de haber encontrado compañeros y pase junto a la ventana iluminada de una perfumería. La ventana está llena de piezas de cristal de color, de frasquitos transparentes, de delicados tonos, que parecen fragmentos de un arco iris roto. Entonces, repentinamente, hermana, me toca el hombro y vuelvo y miro sus ojos. Oh, Laura. Laura, intenté dejarte atrás. Pero soy más fiel de lo que pensaba ser. Tiendo la mano hacia un cigarrillo. Cruzo la calle, entro corriendo a un cine o a un bar, pido una copa, hablo con el desconocido más próximo, cualquier cosa capaz de apagar tus velas, porque hoy el mundo está iluminado por el relámpago. Un soplo tus velas, Laura. Y entonces, adiós.